Hola, muy buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están todos? Pues bueno, ya son las 8 en punto. La verdad es que no está ni el 10% de los asistentes registrados. ¿Qué les parece si esperamos unos 4 minutitos para no retrasarnos tanto? 4 o 5 minutitos y arrancamos, ¿sale? Son las 8, entonces 8:05 estamos arrancando formalmente. Les doy la bienvenida, gracias a todos los que llegaron de manera puntual. En un momento arrancamos.
Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Montserrat Pureco. Pues vamos a arrancar. Ya son las 8:05. Dimos un poquito de chance para que se conectaran más personas. Ahora sí ya hay más asistentes, entonces podemos arrancar. Cualquier duda o comentario que puedan ir teniendo, me pueden escribir ahí en el chat y les voy a ir dando respuesta. Solamente que a veces va un poquito desfasado el audio con el chat, por si ven que de repente me tarda un poquito, o no crean que no los pelo, aquí estoy y voy a contestar todas sus preguntas. Muy bien, pues bienvenidos todos. Esto es Monitop, esto es la conferencia de emprendedor a empresario. Mi nombre es Montserrat Pureco, soy una empresaria, soy la directora de la sede Top en la ciudad de Puebla y pues muy brevemente, muy rápidamente me voy a presentar, si ustedes me lo permiten. Ahí les va. Bueno, estas cuatro empresas que pueden ver allí es cómo arranqué en mi historia, cómo arranqué como emprendedora. Shayna Fashion fue mi primera empresa, fundada a finales del 2010, como un emprendimiento total, como un juego. Junto con mi hermana y una amiga decidimos arrancar Shayna Fashion. Es una boutique online para mujeres, o más bien era, porque ahorita está, más bien en ese momento está pues pausada fiscalmente. Ya después les contaré la historia. Voy a hablar muy brevemente acerca de qué tipo de o qué negocios son los que he emprendido. Esta fue fundada durante mi octavo semestre, no, no, noveno, noveno semestre en la universidad. Yo estudié comercio internacional y bueno, durante toda la universidad en lo que iba terminando y los años venideros, estuvo Shayna Fashion y posteriormente Top Inteligencia Empresarial, adquiero la sede de la ciudad de Puebla el año pasado, también una flotilla de Ubers aquí en la ciudad de Puebla arrancando y MV es una estética que se ubica en la Ciudad de México, la primera de una serie de una cadena de estéticas. Eso es brevemente un poco de lo que hace Montserrat Pureco y quién es. ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que no, ¿verdad? Vamos bien. Excelente. Ok. Me gustaría compartirles esta cita. Si quieres hacer un cambio permanente, deja de enfocarte en el tamaño de tus problemas y confiesa y comienza a enfocarte en tu tamaño. De T. Harv Eker, uno de mis autores favoritos. Bueno, vámonos rápidamente. Educación financiera. Educación financiera debe ser el must de todo empresario. ¿Por qué el must? Porque es el nivel básico, es el kinder, decimos nosotros, aquí en Top, es el kinder que todo empresario debe tener. Y yo diría y lo extendería no solo a los empresarios, porque ¿a cuánta gente conocen allá afuera que tiene problemas con sus finanzas personales? Que todavía no llega la quincena y que chin, de repente pues ya no tienen para terminar la quincena y hay que pedir prestado y ya llegó el día de pago y de repente ya hay que repartir y esto es para el abono por aquí, esto es para pagar tal cosa, esto es para tarjeta, esto es para el gimnasio, etcétera, y se nos va la quincena. Entonces, realmente, yo creo que este es un tabú, que educación financiera es para todos los empresarios. Para un empresario debe ser sí o sí, no hay opción. Y es como el kinder, ¿no? Pero sí les diría que toda persona interesada o no en el mundo de los negocios debería tener educación financiera, porque debería tener finanzas sanas. Desgraciadamente en la escuela no nos enseñan a tener finanzas sanas, en la familia no nos enseñan a tener finanzas sanas. Seguramente todos ustedes manejan dinero, ¿verdad? ¿O quién no maneja dinero? ¿Hay alguien que no maneje dinero? Todos, ¿verdad? Todos manejamos dinero. Bueno. Pero, a ver, les pregunto, y si quieren, váyanme respondiendo en el chat. ¿A quién de ustedes les enseñaron cómo se maneja el dinero? ¿Cómo se maneja el dinero? ¿Cómo lo multiplico? ¿De qué fuentes viene el dinero? ¿Cómo hago para que el dinero se multiplique? ¿Hay alguien a quien le hayan enseñado eso? No. La verdad es que no, a nadie nos enseñan esto. Quien tiene educación financiera, desgraciadamente, tiene que aprenderlo por su cuenta, tiene que irse a entrenamientos, tiene que leer libros, tiene que rodearse de gente que tiene conocimiento en el tema, pero desgraciadamente no nos enseñan en la escuela y
y en la familia tampoco, cómo llevar nuestras finanzas, cómo es el juego del dinero, porque esto es un juego, cómo es el juego del dinero. Vamos a empezar con esta parte. Es el cuadrante del flujo del dinero. ¿Quién de ustedes ya lo conoce? El cuadrante se divide en dos, del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Alguien sabe qué significa la E? ¿Sí saben? Ojo, porque lo requiero súper participativos, porque aprender requiere energía. A ver, escríbanle, escríbanle ahí, escriban en el chat. Aprender requiere energía. Aprender requiere energía. Venga, venga, no los veo. Y si no tenemos energía alta, ¿qué pasa? Ay, ¿qué pasa si no tenemos energía alta? Pues simplemente cuando tenemos energía alta, estamos más receptivos a los mensajes, tenemos más posibilidad de que lo que estamos escuchando o viendo se nos quede grabado. Aparte que nos hace el proceso mucho más divertido. A ver, espérenme tantito. Espérame tantito porque estoy checando rápidamente algo del chat. Ok. Bueno. Ay, esto se regresó. Ah, ok, chicos. ¿Saben qué pasa? Que yo no puedo leer lo que me están escribiendo en el chat, pero me están comentando que sí están escribiendo. A ver, permítame tantito. Excelente, ya los puedo ver. Listo, ya los puedo ver. A ver, déjenme leer rápidamente qué me han escrito. Hola, hay personas aquí, vamos bien, se fue el audio, sí, ya regresó, sí, empleado, empleado, aprender requiere energía alta. Excelente, gracias, gracias por poner, aprender requiere energía alta. Sí, no hay energía, exacto, no hacemos las cosas. Muy bien, Octavio, así es. Bueno, ¿alguien sabe qué significa la letra E? ¿Saben? Haré mi pregunta más general. ¿Alguien sabe qué significa este cuadrante? Se regresa, se pasa automáticamente esto. A ver, bueno, vámonos. La E significa empleado. ¿Qué es un empleado? Miguel dice que no. Ok, no te preocupes, Miguel. Venimos a aprender todos. La E significa empleado. La A, autoempleado. La B, dueño de negocio. Y la I, inversionista. Vámonos uno por uno. Empleado. ¿Quién es un empleado? Pues bueno, aquella persona que obtiene un empleo y cambia, básicamente lo que hace es cambiar su tiempo por dinero. Si no va a trabajar, no le pagan. Si va a trabajar, le pagan. ¿Estamos todos? Exacto. Sí. Es el que cambia su tiempo por dinero, dice Octavio. Así es, Octavio. Eso es lo que hace un empleado. Abajo tenemos un autoempleado. ¿Quién es un autoempleado? ¿Quién es un autoempleado? El que tiene una empresa. No, no necesariamente. Por ahí vamos. Por ahí vamos, Octavio. Fíjense que aquí, ok, tiene una empresa, pero sin él no funciona. Sí, algo así es lo que pasa. Ok, ¿quién es un autoempleado? Aquella persona que está arrancando un negocio, pero simple y sencillamente, si él no está, el negocio no opera. Por ejemplo, el señor de la tiendita de la esquina. Todos conocemos a algún señor que tenga una tiendita. Ok. Muchos dirían, sí, él es dueño de su negocio, o ellos se presentan muchas veces como dueño de negocio, pero no es así. ¿Por qué? Porque si ellos un día no abren, la tiendita no funciona, no opera. Ese día no entra la gente porque no hubo quien aperturara la tiendita.
Entonces, un autoempleado básicamente es el que opera el negocio y si él no está presente, el negocio no opera. Es más, yo no diría que el autoempleado es dueño del negocio, yo diría que el negocio es dueño del autoempleado, así de sencillo. ¿Quién más? A ver, ejemplos de autoempleado. Un doctor que tiene su despacho propio, perdón, su consultorio propio, ¿será autoempleado? ¿Un abogado con su despacho propio será autoempleado? ¿Sí? A ver, espérame. Te estoy leyendo, Octavio. Muy bueno ese ejemplo. Ok, sí, excelente. ¿Y qué pasa de este lado, del lado izquierdo del cuadrante? Tenemos que el ingreso va a ser de forma lineal. ¿Qué quiere decir ingreso lineal? Bueno, simplemente si trabajas, obtienes ingresos. Si no trabajas, no obtienes ingresos. Así de sencillo. Sin en cambio, en el lado derecho, que es donde está el dueño de negocio y el inversionista, existen los ingresos residuales. Esos ingresos en los que solo tienes que trabajar una vez y de ahí en fuera van a seguir llegando mes con mes, independientemente si tú estés trabajando físicamente o no, el dinero va a seguir llegando. Ahorita voy a dar más ejemplos. El empleado, ¿qué pasa si no va a trabajar? ¿Qué pasa si el empleado no va a trabajar? Si le dan una incapacidad, bueno, pues su incapacidad sí se la pagan, pero cuando no va a trabajar le descuentan los días, ¿no? Que pida un permiso, por ejemplo, le descuentan los días. El autoempleado, si decide irse de vacaciones, para empezar es muy difícil que se vayan de vacaciones. ¿Por qué creen? Pues porque en esos días que no esté abierto el negocio, en primera, no va a tener entradas de dinero porque no lo va a estar operando, no hay quien más lo opere. Él no tiene un equipo que se quede operando su negocio. Entonces, de entrada, no va a tener ingresos. Y luego, ¿qué creen? Que le duele el codo. ¿Por qué creen? Porque va a estar fuera, va a estar vacaciones y va a estar gastando. Entonces, la primera es que ya no entra y la segunda es que aparte va a estar gastando. Por eso, muchas veces, ay, la piensa mucho para irse de vacaciones o u otro ejemplo, cuando se enferman, también ahí la sufren porque su negocio deja de tener ingresos y porque están gastando, no genera exactamente como lo pone aquí Cristel, no genera. El dueño de negocio, ahora sí, el dueño de negocio tiene todo un sistema, todo un equipo de recurso humano que trabaja para él. Entonces, se preocupó porque el negocio, a lo mejor empezó como autoempleado, pero se preocupó porque el negocio se opera a través de un sistema. ¿Qué quiere decir? Que haya manuales, que todo el mundo sepa cómo debe operar, que todo el mundo sepa su trabajo, sus responsabilidades, sus obligaciones. Y si hay un problema dentro de la empresa, todo el mundo debe saber cómo actuar. ¿Por qué? Porque esté o no esté el dueño, hay manuales en donde se está estipulando de qué manera se opera. Por ejemplo, vas a ver igual una hamburguesa de, ya sabe, ¿no? Esta marca de la M muy famosa. Vas a ver igual si yo la compro en, por ejemplo, allá en Tabasco, en su ciudad de ustedes, o que si la compro aquí en Puebla. Sí, definitivamente vas a ver igual. ¿Por qué? Porque es una franquicia, porque es una empresa que tiene un sistema. Entonces, toda la forma de operar es igual aquí y en China y en Europa y en África y donde quieran. Esa es la diferencia. Ahora, el dueño de negocio tiene todo un equipo que está trabajando con él. El autoempleado no. ¿Sale? Esa es la diferencia. Y el inversionista básicamente va a poner su dinero a trabajar. No hay más. Su empleado allí es el dinero. Lo pone a trabajar para que se multiplique y se multiplique. ¿Cuál es la contraparte? Que de todos, el que más arriesga es el inversionista. Pero ojo. No estoy diciendo que sea bueno o malo, simplemente el inversionista debe tener la mayor información posible. ¿Y qué pasa cuando tenemos mayor información? Podemos controlar mejor el riesgo. El riesgo jamás va a desaparecer, ojo. El riesgo jamás desaparece. Pero mientras más información tengamos al respecto de determinada situación,
De mejor manera podemos controlar el riesgo. Eso es lo que hace un inversionista, controla riesgo. No lo desaparece, solamente lo controla. ¿Cómo hago que mi dinero se multiplique? Muy buena pregunta, Glory. No te me adelantes tantito, ahorita vamos a continuar con más contenido. ¿Ok? Entonces, bueno, del lado izquierdo, vamos a ir haciendo resumen. Del lado izquierdo tenemos ingreso lineal, del lado derecho del cuadrante tenemos ingreso residual. Del lado izquierdo trabajamos por dinero y del lado derecho el dinero trabaja para nosotros. De todos estos cuatro cuadrantes, ¿cuál creen que es el que más trabaja? Me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de ellos creen que trabaja más? ¿Empleado, autoempleado, dueño o inversionista? Inversionista, dueño, no. No, ¿eh? Fíjense que el que más trabaja y el que más sufre es el autoempleado. ¿Alguien tiene idea por qué? ¿No? Porque está solo. Ok, sí, Cristel. Porque se esclaviza, dice Octavio. Empleado, dice Sandra. Ajá, Octavio, se esclaviza en su propio negocio. Sí, por allí va. ¿Por qué? Porque el empleado, cada quincena o cada semana, hay a quienes les pagan cada quincena o cada semana, va a estar recibiendo su sueldo. Tiene esa seguridad. Y básicamente lo que busca un empleado es seguridad. Entonces, ¿quién le da esa seguridad? Su empresa. Y si no puede asistir él a su empleo, lo puede cubrir alguien más. La empresa no se cae y no se detiene porque alguien no vaya a su trabajo un día o una semana. El autoempleado sí. Y se han dado cuenta que normalmente un autoempleado dice, no, es que yo quiero ser mi propio jefe. Yo soy dueño de mi tiempo y de mi negocio y soy mi propio jefe. ¿Y qué creen? Que son los que terminan trabajando más horas al día que si tuvieran un empleo convencional. Y ellos solitos son los que se explotan, no hay más. Aquí no hay otro malo en la película, ellos solitos son los que se explotan. Entonces, y un dueño, pues él no, porque por ejemplo, no vamos lejos. Yo ahorita estoy aquí dando un webinar y mi carro está operando en Uber y yo no estoy manejando, o sea, yo ni siquiera estoy al tanto. Me meto a la plataforma. Veo cuántos viajes lleva el operador, veo cuánto ha generado y eso es todo. No tengo mayor problema con esa parte. Entonces realmente no estoy trabajando físicamente allá. Y el inversionista, pues lo mismo, ¿no? Tú inviertes en algún negocio y esperas tu retorno de inversión. No tienes que estar ni siquiera involucrado en la operación de ese negocio. Entonces, una cosa es trabajar duro y otra cosa es trabajar inteligente. ¿Quién trabaja duro aquí? El empleado y el autoempleado. Trabajan con largas jornadas y son los que menos dinero reciben. Pero el dueño de negocio y el inversionista trabajan inteligentemente. Ojo, porque no es lo mismo trabajar duro que trabajar inteligente. Entonces, ¿realmente quién es el que, de estos cuatro, que más la sufre es el autoempleado? Porque todo depende de él. Porque es el que normalmente tiene que aprender más áreas. Si no sabe contabilidad, tiene que aprender contabilidad, tiene que aprender finanzas, tiene que aprender de liderazgo. No, liderazgo él no lo ocupa ahí. Tiene que aprender de ventas, etcétera. Y en los demás no. En los demás no. Por eso él es el que está más esclavizado y normalmente termina trabajando más tiempo. ¿Dudas hasta aquí? Seguimos. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre estar de un lado o estar del otro? ¿Quién me quiere comentar? Ya les puse ahí una pista. A lo mejor eso les dice. ¿Quién tiene la respuesta? Abel, no todo. Ok. ¿De qué, Abel? Ya me perdí un poquito. Acabo de ver tu comentario. Bueno, la diferencia entre estar de un cuadrante y estar del otro es la mentalidad. No hay más, es la mentalidad. La herramienta más poderosa que ustedes tienen es la que está entre su oreja izquierda
y su oreja derecha. Es más, si quieren, tóquense en este momento su oreja izquierda y su oreja derecha. ¿Qué tiene en medio? Efectivamente, ahí está su mayor herramienta para progresar o para hundirse, como ustedes lo decidan y como el poder que ustedes le quieran dar. Pero ahí está su mayor herramienta, la mentalidad. Un cerebro. Sí, Octavio, la mentalidad, vamos a dejarlo como la mentalidad. ¿Ok? Bueno, esa es la diferencia principal. ¿Qué creen que del lado izquierdo? Esta cifra está muy reveladora. Del lado izquierdo tenemos que se encuentra el 95% de la población mundial, es decir, el 95% de la población del mundo se dedica entre ser empleados y autoempleados. ¿Cómo la ven? Casi, casi todo el mundo. Y lo contrastante aquí es que solamente se divide en el 5% de la riqueza mundial. O sea, el 95% de la gente se divide, o se pelea más bien, por el 5% de la riqueza mundial. Mientras que del lado derecho tenemos únicamente al 5% de la población que se dedica a ser dueño de negocio e inversionistas, dividiéndose tranquilamente el 95% de la riqueza mundial. Así está. Para pensarlo, ¿verdad? Es el equilibrio que hay en el mundo, dice Octavio. ¿De qué, Octavio? Aquí les pregunto, ¿de qué lado quieren estar? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? A ver. Escríbanme, escríbanme, yo los quiero leer. ¿De qué lado quieren estar? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? ¡Derecho! Dice Octavio. Muy bien, Octavio, muy bien. Sí, este cuadrante, perdón, ya no les comenté esa parte. Este cuadrante lo idearon los bancos en Estados Unidos y es muy famoso por Robert Kiyosaki, lo escribió, más bien lo publicó en su libro, El cuadrante del flujo del dinero. ¿Quién ha leído ese libro de Robert Kiyosaki o algún otro libro? ¿O quién conoce a Robert Kiyosaki? Porque a raíz de su libro se hizo un poquito más conocido este cuadrante. Esto lo ocupan los banqueros. Cuando tú te acercas a pedir un crédito o cualquier otro servicio que tú requieres del banco, esta es la forma en que te evalúan. Evalúan si eres empleado, autoempleado, dueño o inversionista. Derecho, del lado derecho, definitivamente, derecho. Ah, muy bien, Octavio. Tú ya leíste Padre Rico y Padre Pobre. Muy bien, excelente. Es un muy buen libro y creo que da muy buenos tips para cambiar mentalidad, ¿verdad? Te deja ahí como la duda plantada así de, híjole, te abre una nueva verdad. Un secreto a voces. Vámonos. Diferencia entre activos y pasivos. ¿Cuál es la diferencia entre activos y pasivos? ¿Alguien tiene idea qué es un activo y qué es un pasivo? Por ejemplo, Octavio, tú que ya lo has leído. ¿No, verdad? ¿No? Ok. Diferencia entre activo y pasivo. ¿Tenemos contadores por aquí? ¿Alguien que haya estudiado contabilidad? Muy bien, qué niños tan listos. Ya me están contestando. A ver, Octavio dice, activo es lo que genera dinero. Y creo que aquí querías decirme pasivo, pero escribiste otra vez activo. Y pasivo lo que te quita dinero. Muy bien, Octavio. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más me escribió? Espérame tantito. Activo pone dinero en tu bolsillo y pasivo saca dinero de tu bolsillo, dice Alex. Muy bien. Uciel, activo es lo que te genera valor o ganancia. ¿Ok? Sí, efectivamente. Todos tienen la razón. Activo, vamos a olvidarnos de todos los términos contables que son muy complicados y que nos llevaron semanas o meses en aprender activo circulante, activo fijo, pasivo circulante, etcétera. Básicamente, para efectos de educación financiera y tener finanzas sanas, yo solo tengo que aprenderme lo siguiente. Un activo va a poner dinero en mi bolsa y un pasivo va a sacar dinero de mi bolsa. Ahorita les explico. Por ejemplo, es que esto se pone loco, espérenme tantito. Sandra, activo lo que tenemos invertido generando ganancias. ¿Sí? Así es.
Un activo va a poner dinero en nuestra bolsa. ¿Qué podría ser un activo? ¿Un negocio es un activo? Ejemplos, ejemplos de activos. Nosotros mismos, ustedes mismos van a ir retroalimentando esta parte. A ver, ejemplos de activos, los leo. Un negocio, inversión, bienes raíces. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Van bien todos, ¿eh? Los estoy leyendo. Un negocio de cualquier tipo, una franquicia, si yo meto un Uber, si pongo una estética, si pongo una cadena de café, si pongo una cadena de restaurantes, si pongo un local para venta de telefonía celular y accesorios, todo eso es un activo. Y un pasivo, ¿cuál es un pasivo? Pasivo es lo que me saca dinero del bolsillo, pero ¿qué es? A ver, quiero leerlos. Una casa es un pasivo, dice Octavio. Una casa, por ejemplo. ¿Cómo que toda tu vida, Cristel? Platícanos, ¿cómo que toda tu vida? ¿Toda tu vida ha sido un pasivo o cómo? Ah, es broma, ok. Muy bien, Cristel. Un coche. Sí. Miren, vamos a empezar a ampliar nuestro contexto. ¿Qué pasa aquí? La mayoría dice que una casa, y seguramente porque es el ejemplo que más dice Robert Kiyosaki, efectivamente, si yo adquiero una casa donde voy a vivir y la hipoteco, es más, normalmente creo que los créditos están para casas entre 10 y 20 años, más o menos. Mes con mes me está sacando dinero de mi bolsillo. Llega la quincena y tengo que estar abonando para mi casa. O es más, si es por Infonavit, pues ya llega el descuento en automático. Ya ni veo ese dinero. Pero el punto es que me está sacando dinero de mi bolsa. Entonces, al sacarme dinero de mi bolsa es un pasivo. No hay más. Tengo que gastar en el mantenimiento de la casa. Tengo que gastar en los servicios básicos de la casa. Tengo que amueblar la casa. Tengo que mantener limpia la casa, pagar servicios de mantenimiento, etcétera. Por eso es un pasivo. La casa donde vivo, ojo, no estoy diciendo que sea malo o sea bueno. Todos tenemos pasivos necesarios. La ropa, por ejemplo, es un pasivo también. Necesitamos desembolsar dinero para comprar ropa, pero no vamos a andar desnudos por la calle, ¿verdad? Bueno, habrá quien esté muy a gusto así, pero la realidad es que todos usamos ropa. Entonces, es un pasivo. No estoy diciendo que sea bueno o malo. Diferencias. Por ejemplo, si yo saco una casa, pero esa casa la estoy rentando, en ese momento se convierte en un activo porque me está generando dinero, me está haciendo que yo meta dinero a mi bolsa cada mes. Si yo me dedico a comprar casas, estoy haciendo el negocio de bienes raíces, compro casas, las reparo y las vendo. Al comprar esa casa, en realidad estoy comprando un activo. ¿Por qué? Porque le voy a meter, por ejemplo, normalmente una estrategia de bienes raíces que es flipping. Tú compras casas feitas y las compras súper baratas. O sea, debes, tu negocio es que sea por debajo, muy por debajo del precio de mercado, para que tú las repares y las puedas vender a precio de mercado. Entonces ahí es, por ejemplo, ahí es un activo. La casa está siendo un activo porque está metiendo dinero a mi bolsa. Si yo rento una casa o si yo rento condominios, es un activo porque está metiendo dinero a mi bolsa. Si yo compro un carro y lo meto a trabajar a Uber, ¿será un activo o un pasivo? La idea es que aparte de que se pague solo, obviamente me dé un flujo de efectivo positivo cada mes. Si no pasa eso, estoy quedando tablas, pero por lo menos, ya mínimo, el carro se debe estar pagando solo. Entonces, la idea es que es un activo. Si yo meto un carro a Uber, es un activo. Si lo uso de manera personal, cada mes pago mi mensualidad y está sacando dinero de mi bolsillo, es un pasivo. ¿Hasta ahí queda claro cuál es la diferencia entre un activo y un pasivo? A ver, Sandra, me estoy regresando a tus preguntas. ¿No es un pasivo la casa porque pagas predial y mantenimiento? Sí. La casa, si no la ves como negocio, si no la rentas o si no es para venderla, se convierte en un
en un pasivo. Si es para negocio, es un activo. Tarjetas de crédito. Alex, tarjetas de crédito. Fíjate que las tarjetas de crédito son buenas. Hay muchos mitos, que endeudarte es malo, que las tarjetas de crédito son malas. Yo te diría que el secreto está en lo que tengas en tu mentalidad, qué educación financiera tienes. Porque con una tarjeta de crédito te puedes apalancar para arrancar un negocio. ¿Alguien ha leído El secreto de mente millonaria de Harv Eker? Él habla de cómo con su tarjeta de crédito inició una cadena de gimnasios y menciona ahí el monto y menciona cómo es que arrancó con su tarjeta de crédito. Entonces, sí se endeudó, claro, pero hizo una deuda buena. ¿Por qué? ¿Cuándo es deuda buena? Cuando inviertes para crear un activo. ¿Cuándo es una deuda mala? Cuando gastas para comprar un pasivo. Ojo, porque ahí ya metí dos palabras nuevas. Metí invertir y metí gastar. Eso es muy diferente. Y metí activo y metí pasivo. Por ejemplo, si... a ver, espérame, me manda saludos Octavio. Me despido de usted, muy buena plática. Le manda saludos a Alejandra Filigrana, que te escucha desde Veracruz. Excelente, muchos saludos, Ale, que estés muy bien. Octavio, es una lástima que no continúes con nosotros. Me parece que va a quedar grabado el webinar, entonces ojalá puedas accesar a él posteriormente. Muchas gracias, muy participativo. Muchas gracias, Octavio. Continuamos. Activo y pasivo, ¿vale? Entonces, esa es la principal diferencia, porque yo puedo endeudarme para arrancar un negocio y que me vaya generando dinero. En ese momento esa es una deuda buena. Si yo me endeudo en el Buen Fin, con pantallas plasma, con celular de moda, con ropa de meses sin intereses, con un viaje que hago el próximo fin de semana, pero lo voy a pagar durante 18 meses, esos son pasivos. Esos son pasivos, a diferencia que si yo en el Buen Fin doy el tarjetazo, y les voy a comentar este ejemplo de la estética que aperturé, de hecho, en el mes de abril, no tiene mucho, tiene poquitas semanas en la Ciudad de México. Ya la parte final, pues ya había gastado en remodelación, ya la parte final para adquirir los muebles fue a través de la tarjeta de crédito. Entonces ahí estoy generando una deuda buena. ¿Por qué? Porque es material para el negocio y porque se debe ir pagando solo con los ingresos que tenga la estética, con los ingresos que tenga el negocio. A ver. Excelente, Carlos. Hola, bienvenido. Carlos Ricardo está saludando. Bueno, esa es la principal diferencia. Resumen, activo pone dinero en mi bolsa, pasivo saca dinero de mi bolsa. ¿Dudas hasta aquí? Alex, tienes una estética. Excelente, a ver si luego me pasas unos tips. Yo soy nueva en ese negocio. Ok, ay, les digo que esto se pasa. Bien, sigamos. Tu camino al éxito, vamos a ver. ¿Por qué tus calificaciones no reflejan tus ingresos? Esto nada tiene que ver y lo comentaba hace un momento. Cuando tú vas al banco y al banquero le dices, oye, bueno, no al banquero directamente, al ejecutivo de cuenta, oye, pues es que quiero un crédito, de inmediato te sacan unas formas, te piden tu identificación y te hacen llenar un formato en el que autorizas que te revisen cómo estás en buró de crédito. ¿Quién de ustedes sabe cómo está en su buró de crédito? Y si no lo han revisado, se los dejo de tarea. Es más, no, no, no es tarea porque no estamos en la escuela. Pero sí, se los dejo como tip. Chequen cómo está su historial o su estatus más bien en buró de crédito. Hay gente que está en buró y ni se ha dado cuenta, o hay gente que no sabe ni qué es el buró de crédito o ni para qué sirve, pero se dan cuenta hasta el día que tienen la necesidad de recurrir a algún crédito o algún préstamo. Y en ese momento ya les preocupa saber qué es el buró de crédito. Entonces, como tip, denle una revisadita a su buró de crédito para ver cómo andan. Ah, ok, espérame. Si me quedo callada tantito es porque los estoy leyendo. Carlos Ricardo me está dando un ejemplo. Dice, yo tengo algunas empresas.
Pero la semana pasada comenzamos con mi esposa un pequeño proyecto de postres y generamos una pequeña deuda buena. ¿Cuál fue esa deuda? A ver, lo voy a seguir leyendo. Yo sí sé cómo estoy en el buró. Muy bien, Carlos, es muy importante. Tengo contratado el servicio de alertas buró para estar pendiente de los movimientos que ahí se generan. Sí, eso es muy bueno, ¿eh? Qué bueno que tengas contratado ese servicio. Yo no sabía que se contrata el servicio de alertas. Sí he revisado frecuentemente mi buró, pero eso que comentas no lo sabía. Ya nos acabas de pasar un nuevo tip para todos. Muy bien. ¿Por qué tus calificaciones no reflejan tus ingresos? ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver si yo fui un estudiante de 10, de 9, de 8 o de panzazos. Cuando yo llego al banco y ellos quieren saber mi historial financiero, lo único que necesitan es revisar mi buró de crédito y seguramente me van a pedir, no seguramente, es más, se fijan en mis estados de cuenta. Si ya soy cliente en ese banco, van a ver mis estados de cuenta y si soy de otro banco, me van a pedir los estados de cuenta. Entonces, tus finanzas no tienen nada que ver si eras el consentido de la maestra, si sacabas 10 en todas las clases o si eras de panzazo aquí. Lo que tiene que ver es cómo te has desenvuelto en el mundo financiero, cómo has llevado tus finanzas. Por eso tus calificaciones no reflejan tus ingresos. Trabajar mucho versus trabajar inteligente. Ya lo comentaba hace rato. A veces la gente cree que mientras más trabaja, más dinero va a generar. ¿Y qué creen? ¿Alguien me puede decir cuántas horas tiene el día? ¿Cuántas horas tienen los días? Esto va un poco desfasado. Ok. Todos, absolutamente todos, laborables 8. No, normal, o sea, horas naturales. Los días tienen 24 horas y tiene 24 horas tanto para el empleado, para el autoempleado, para el dueño y para el inversionista. El dueño de negocio y el inversionista se multiplican porque trabajan con equipos, trabajan con más gente. Igual puedes tener 15 sucursales, entonces tienes mucho más gente a tu cargo y haciendo más. En esas 24 horas te estás multiplicando. ¿Y qué pasa con un obrero, por ejemplo? Por más horas extras que trabaje, jamás su día va a tener más de 24 horas. Por tanto, tus ingresos van a tener un tope. Por más que quieras echarle ganas, porque tu trabajo, tanto en empleado como autoempleado, solo depende de ti. Eres el único que puede sacar la chamba. No tienes un equipo que el que pueda quedarse trabajando y que de todos modos tú sigas ganando ese dinero. No. Entonces aquí está la principal diferencia. Aunque los días son de 24, del lado derecho del cuadrante se multiplican porque se trabaja con equipos. Y en el otro lado, del lado izquierdo, empleado o autoempleado trabajan solos y están topados a las mismas 24 horas, pero solamente por una persona. Y en el otro ya son por 50, 100 o las personas que tengas en tu organización. Esa es la diferencia entre trabajar mucho y trabajar inteligente. Si el dinero viniera, ¿de qué tanto trabajas físicamente? Imagínense. Cuando construyeron el segundo piso del periférico de la Ciudad de México, o aquí en Puebla, la autopista a Veracruz, Puebla y Puebla a México, están construyendo un puente altísimo, 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 para librar toda la parte de donde está Volkswagen, toda esa parte, todo ese parque industrial. Y normalmente es gente que trabaja por lo menos 12 horas, por lo menos. Y si el dinero viniera de trabajar mucho, esa gente sería millonaria, porque están de sol a sol. Y no es el caso. Esa es la diferencia entre trabajar mucho y trabajar inteligente. ¿Tienes o debes? Podemos tener muchas cosas. Yo tengo un carro, yo tengo una tele, yo tengo una casa, yo tengo un guardarropa nuevo, yo tengo una colección de libros, yo tengo una colección de discos, no sé, yo tengo vacaciones, etcétera. Sí, las tienes. ¿Cuánto de eso realmente ya quedó pagado o todo lo debes? Esto es bien importante. ¿Tienes o debes? El fracaso es el camino al éxito. Uf, qué buena frase. Qué buena frase. Yo creo que a nadie le gusta fallar, ¿verdad? Nadie planea fallar ni fracasar. Pero a todos nos ha pasado y nos pasará fracasar. Realmente el fracaso se vuelve un amigo cuando tú tienes mente abierta y te das cuenta que del fracaso puedes aprender.
Entonces, el fracaso se vuelve tu camino al éxito porque te enseña cómo ya no lo debes hacer la próxima vez. ¿Han escuchado esta frase de a veces se gana y a veces se? ¿A veces de qué? A veces se aprende, ¿sí? Y viene de ahí, porque el fracaso es el camino al éxito. Déjenme hacer una pausa, voy a leer sus comentarios. Carlos, es decir, las veces que has consultado tu buró o bien los cambios en tu cuenta en el comportamiento de los créditos. Ah, ok, de lo que nos decías, ¿no? De las alertas, está bien. Alex, se aprende, sí, se aprende. Abel, totalmente de acuerdo. Ok, continuamos. ¿Dónde están tus ahorros? A ver, ¿a quién le dijeron que ahorrar era lo mejor, lo más inteligente que se podía hacer con el dinero? Y que ni por que por nada del mundo se les ocurriera endeudarse, que endeudarse es malo. ¿Quién escuchó esto? Dígame, yo, y dígame qué les decía, qué les decían en su familia. Que lo más inteligente es ahorrar y que por nada del mundo se te ocurra endeudarte, que es lo peor que puedes hacer en tu vida, casi casi. A ver si puedes compartirme tu fracaso y aquí lo leo ahorita. Carolina, perdón, a ti te dijeron, sí, Abel. Ay, espera, Abel, yo, que no es bueno contraer deudas. Abel, no estoy de acuerdo. Ok. ¿Sabían ustedes que hasta los millonarios como, por ejemplo, Robert Kiyosaki o Harvey Keitel, Donald Trump, el mismo Donald Trump, a pesar de los millones y la superfortuna que tienen, a pesar de las fortunas que tienen, están endeudados? Parece irónico, ¿verdad? Pero cuando entras en el juego del dinero te das cuenta que todo es ponerlo a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y aprendes a trabajar con dinero ajeno y aprendes a levantar capital. Entonces, ¿dónde están tus ahorros? ¿Crees que están seguros en el banco? ¿Quién me dice cuánto te dan en el banco, más o menos? Anual, si dejas tus ahorros en el banco, te estarán dando como el 3%, me parece. Sí, anual, ¿eh? Cuando tú ahorras, porque cuando tú tienes una tarjeta de crédito, es al contrario. La tasa está alrededor de. Varía mucho qué tipo de perfil tienes, pero entre un 20% y un 45% anual. Entonces, cuando tú ahorras, solo te dan el 3% anual. A ver, vamos a hacer esa cuenta. 3% entre 12 quiere decir que al mes te dan 0.25 de interés. O sea, nada, nada. ¿Y en cuánto está la inflación? ¿Qué me dice aquí? Necesito que me vayan compartiendo y que vayamos participando. Ajá, Alex, a lo mucho 2 o 3%, ¿sí? Más o menos 3%, ¿sí? ¿Y en cuánto está la inflación? La inflación está por encima del 5%, ¿sale? Entonces, no es inteligente tener tu dinero ahí ahorrado. ¿Por qué? Porque la inflación es más alta que lo que te está dando el banco por tu dinero. Si tú dejas tu dinero en el banco así de sencillo, estás perdiendo poder adquisitivo. No hay más. No hay más. Por eso no es inteligente ahorrar. Ojo, sí recomendamos dos tipos de ahorro. Uno de emergencia, por si no te da tiempo pasar al banco o ni siquiera tienes un banco cerca, un cajero, no sé, tienes alguna emergencia médica en la medianoche o algo que no puedas pasar al cajero. En tu casa recomendamos tener un colchón entre 5.000 o 7.000 pesos. No abajo del colchón, ¿eh? Un colchón de 5.000, 7.000 pesos. Y en el banco sí recomendamos que tengas ahorrado, pero no más de lo equivalente a medio año, a 6 meses de tus gastos totales, ¿vale? Si tú tienes gastos totales de 10.000 pesos, tuyos, 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 personales, entonces por lo menos ahorra en el banco 60.000 pesos, ¿sale?
Eso es por si te quedas desempleado, por si cualquier cosa que pudiera surgir de esas sorpresas que luego te da la vida, por lo menos puedas subsistir sin problema medio año en lo que consigues otro empleo o en lo que consigues otra fuente de ingresos y generas otra fuente de ingresos. Son los dos únicos ahorros que nosotros recomendamos. Espérame tantito, voy a leer porque ya aquí me brinqué algunos comentarios. A ver, Abel, fracaso. Mala elección de miembros para una sociedad, no todos aportaban la misma cantidad de trabajo y las inversiones fueron muy malas, muy planificadas, resultado quiebra. Sí. Es muy importante que conozcas a tus socios, que sepas con quién vas a estar. Yo les recomiendo que si están pensando en poner un negocio, se entrenen junto con ese socio, que jueguen Cash Flow, el simulador financiero que inventó Robert Kiyosaki y que nosotros usamos como herramienta en nuestros entrenamientos. Porque aunque es un simulador y aparentemente es un juego, ahí sale toda la persona, ahí salen sus emociones, si es tacaño, si es codo, si no analiza los números, si es ¿qué más? Si tiene problema con el dinero, si no quiere hablar de dinero, etcétera. Entonces, por eso lo recomiendo. Sí que fue una muy buena lección, Abel. Pero ahora ya sabes a la próxima qué es lo que en lo que te debes fijar y ya no te vuelve a suceder, eso te lo garantizo. Carlos, creo que ha sido uno de los principales paradigmas en la sociedad mexicana. Pues lo que hay que hacer es distinguir el tipo de deuda y efectivamente las más grandes empresas a nivel mundial están endeudadas. Pues crecen en función de que pueden a trabajar el dinero de otros. Así es, sí, Carlos, así es. Inflación más o menos del 3, no, la inflación está más alta, ¿eh? Es más del 3. ¿Cómo se llama, Cristel? ¿A qué te refieres, Cristel? ¿Cómo se llama? ¿Qué o qué? ¿Yo? Si puedes repetirme tu pregunta y ahorita te contesto, ¿va a quedar? Ah, ok, Alex. Me está comentando Alex que según Banxico es del 3%. Gracias por el dato. De todos modos, si la inflación está alrededor del 3%, imagínate, tu dinero en el banco entre el 2 y el 3%, no es nada viable que lo tengamos allí, perdiendo su poder adquisitivo y perdiendo su valor. El libro que mencionaba, ah, Cristel, ahorita les comparto una biografía. La verdad es que ya mencioné ahorita fácil unos dos o tres libros, entonces en la biografía vienen todos. A ver, me voy súper rápido leyendo, ¿sale? Porque, Carlos, fracaso, no haber previsto la catástrofe generada por la crisis petrolera. Estábamos creciendo en la empresa apalancados con créditos. Yo soy arquitecto y estábamos construyendo vivienda residencial para clientes de la industria petrolera en Tabasco. Y cuando sobrevino la crisis, nos quedamos sin clientes. A ver, espérame. Sin clientes. Necesito bajarle. Sin circulante y con deudas. ¡Uf! Qué buen punto, Carlos. Todos son de Tabasco, ¿verdad? Bueno, ¿qué creen que pasa en Tabasco? Estaba leyendo un artículo que con el recorte presupuestal, este artículo fue en el mes de marzo, con el recorte presupuestal se van a desviar más de 100 mil millones de pesos, es decir, que ya no van a ser para Pemex en ese presupuesto que ellos ya tenían considerado, lo cual se tradujo en que tan solo al mes de marzo, de lo que va de enero a marzo, el empleo cayó 6.8% en Tabasco, 6.5% en Campeche y en Veracruz 2.3%. Esas cifras son, perdón, al mes de febrero. Es muy importante porque Tabasco es uno de los estados que dependía mucho de Pemex. Una de sus principales, más bien, su principal fuente de ingresos era Pemex. De repente viene esta crisis. Por todos lados hay cierre de empresas, por todos lados hay quiebra, por todos lados hay recortes de empleos directos e indirectos, porque no solamente Pemex, sino también a sus proveedores y los proveedores con las empresas que a ellos les proveían. El PIB cayó 2 punto, no, perdón, el PIB cayó y llegó al 2.8% en Tabasco. Entonces, imagínense, la verdad es que sí están viviendo un punto de deuda, perdón, un punto de quiebra y es muy decisivo porque dicen por ahí que cuando
Cuando hay catástrofes hay dos tipos de gente, la que se pone y la que vende pañuelos. ¿Cuál tipo de gente quieres ser tú? ¿La que se pone a llorar o la que vende pañuelos? Porque también muchos grandes millonarios y mucha gente rica en las grandes catástrofes o en las grandes crisis se ha puesto la pila y ahí, a partir de ahí, ha surgido su fortuna. A partir de ahí han construido su riqueza. Entonces, si estábamos súper, si nos creíamos súper seguros a un empleo en Pemex, pues ya vimos que nada es seguro, ni ahora ni nunca, ni en Pemex ni en ninguna otra empresa. No está mal ser empleado, pero no te fíes solamente de ese tipo de ingresos. Necesitas aprender, necesitas tener educación financiera, trabajar tu mentalidad y que empieces a generar ingresos de otra forma. Dedícate a lo que amas. Si en el trabajo en el que estás eres el más exitoso, te apasiona lo que haces, vas muy bien y sigue allí. Solamente cuida tus finanzas. Empieza a generar ingresos desde otra fuente, ¿sale? Por si un día te llegan a correr, te llegan a despedir, porque a nadie le avisan, oye, en un año vamos a quebrar. Oye, en medio año vamos a hacer recorte de personal. Oye, en 3 meses va a haber recorte masivo y vas a salir tú. A nadie le avisan con tiempo. Entonces nadie está prevenido para este tipo de situaciones. Ahí es donde les digo, por favor, por favor, se los juro, edúquense financieramente, ¿sale? Puede haber crisis, sí, pero con educación financiera se sale adelante y no nos pega, pero ni el aire. Qué bueno que tocaste ese punto, ay, ya me perdí. La mayor parte de las personas en el estado trabajan en Pemex y el gobierno es por eso nos pegó tanto. Sí, efectivamente, Alex, porque la principal fuente dentro de la economía estatal de Tabasco, pues era Pemex. Ok, deuda inteligente, lo que estábamos comentando hace rato, si tú, ya sea por tarjeta de crédito o así directamente vas y te endeudas para generar activos, eso es una deuda inteligente, ¿sale? Si tú pides dinero a inversionistas para adquirir una propiedad en la cual vas a hacer flipping, compra, repara y vende. Esa es una deuda inteligente, ¿sale? Hay que hacer bien los números para que sepas cuánto le vas a dar a tus inversionistas y listo. ¿Qué necesito para iniciar? Ay, yo creo que todo el mundo se pregunta eso cuando quiere emprender. Educación financiera y mucha perseverancia. Invertir en tu mente, ¿sale? Tu mente es tu mayor activo. Ahora que ya sabemos que es un activo, les puedo decir que su mente es su mayor activo. Donald Trump quedó quebrado por miles de millones de dólares y en menos de 2 años superó la riqueza que tenía antes de quedar quebrado. ¿Por qué? Porque él ya lo trae en su mentalidad. ¿En qué inviertes? ¿Actualmente en qué estás invirtiendo? ¿O no estás invirtiendo? ¿O estás gastando más bien? El valor de las relaciones. Se dice que eres el promedio de las 6 personas con las que te rodeas. Entonces, hay que cuidar muy bien tus relaciones. Si tú quieres ser dueño de negocios, empiézate a juntar con dueños de negocios. Si tú quieres ser inversionista, empiézate a juntar con inversionistas. Si quieres ser cantante, o a lo mejor ya eres cantante, júntate con los mejores, los que te van a estirar y te van a llevar a crecer como persona para que puedas salir adelante, para que crezcas como persona, tengas otros resultados. Todo se basa en eso, para que tú tengas otros resultados. Y el efecto top, nosotros en nuestros entrenamientos, sobre todo el de Money Top, hablamos mucho de descubrir top de las personas. Hay 3 circulitos que la gente hace en donde encierras en una parte cuál es tu talento, encierras en otra parte cuál es tu pasión, qué es lo que te apasiona, y en otro las oportunidades, o sea, lo que te puedes dedicar. Y se dice que lo que queda en medio es tu, ay, se me fue la palabrita,
Es tu profesión ideal. En Top, nosotros, empresa, nos dedicamos a ayudar a las personas a descubrir su top. ¿Qué le agregamos? Por eso tenemos una P más. Nosotros le agregamos propósito. Fíjate en qué eres bueno, cuáles son tus talentos. Ojo. Pero que el que sea tu talento también te apasione, porque no es lo mismo. Al diagrama de Venn, ajá. Me dicen que en el diagrama de Venn es donde se ve lo del top. No es lo mismo que tú seas buenísimo cantando, pero no te apasiona. A lo mejor la gente te dice, pues es que debes cantar porque eres buenísimo en eso. Sí, pero no me apasiona, no lo voy a hacer. Ok. O a lo mejor te apasiona y quieres ser entrenador. Ok. Me encanta estar al frente y me encanta ayudar a la gente y yo quiero mover y quiero impactar. Ok. ¿Pero qué crees? ¿Y si no hay talento? Híjole, está bien difícil porque imagínate, si no hay talento, entonces debes conjuntar los tres, que te apasione, que tengas talento, entonces por tanto tú mismo te vas a crear la oportunidad para desarrollarte en esa actividad y ser el mejor. Y lo más importante, que tengas un propósito de vida que englobe todo esto. En ese propósito de vida tú ya empieces a impactar a la gente. Tú ya empiezas a cambiar a tu alrededor, empieza a impactar a tu comunidad, empieza con tu familia, con tus amigos. Cuando tú impactas la vida de otros, dejas huella. Vale la pena haber estado en la tierra, porque dejas huella. Ya hiciste algo por los demás y por otras generaciones que vienen y que ni conociste. De eso se trata, de impactar. No nada más es tener negocios por tener, que sean negocios que impacten. Que tú como persona impactes. Ah, siguen con lo mismo. La mayoría de las personas desempleadas están endeudadas. Sí, mega crisis, dice Cristel. Son oportunidades muchas veces. Sí, efectivamente. Ahorita ustedes deciden cómo quieren verlo. Si quieren ver el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Eso solo lo van a determinar ustedes. Las armamentistas ganan dinero mientras hay guerra en el mundo, ¿sí? Soy empleado en la industria petrolera y debido a lo que se está viviendo en estos momentos, son la crisis, mi mentalidad ha cambiado, ¿ok? Sí, Uciel, eso es muy importante. No te quedes ahí estancado. Ay, ahí voy súper rápido con los comentarios. Educación financiera, muchas agallas. Plan de negocios, ok. Balance en tu vida, ¿qué es lo que debe tener todo empresario? Este no es el diagramita del que les hablaba, esto es otra cosa. Tú como persona, primero debes centrarte en tu ser, posteriormente en tu hacer y después en tu tener, ¿vale? El ser tiene que ver todo contigo, el ser. ¿Cómo te vas a desenvolver? Habla de tu balance interno, de tu balance espiritual, si lo quieren llamar así. Chicos, voy a hacer una pausa. Vamos a dar unos 2 minutitos para que puedan ir al baño, para que puedan tomar agua y regreso, ¿sale? Son 9:04, 9:06, regresamos. Una pausa súper breve.
Listo, continuamos. Muy bien. Entonces tenemos el ser. Es este trabajo y este balance espiritual. Cuando tú empiezas a trabajar en un área de tu vida, por ejemplo, te empiezas a preocupar más por tu alimentación, no dejas de lado el estar bien físicamente, no dejas de lado tus emociones, no dejas de lado tu espiritualidad. Entonces te das cuenta que necesitas tener un balance porque como persona holística, no puedes estar bien en un área sin descuidar las otras. Si quieres ser un buen empresario, vas a trabajar muchas áreas de tu vida. También en el ser entraría la parte de, en este caso, educarte financieramente. Me preocupo por ser un buen empresario, si ese es mi objetivo en la vida. Entonces, me preparo, me entreno. Voy cambiando mi mentalidad, todo lo que es interno. El hacer ya es tomar acción. Es empezar con la parte técnica, ¿ok? En el ser me entreno, en el hacer hago todo lo que aprendí en los entrenamientos y ejecuto la educación financiera. Y por tanto los resultados se van a dar, que sería la parte del tener, cuando ya, por consiguiente, vienen los resultados. Hace rato que estábamos hablando del top. No tiene que estar peleado tu propósito de vida con el área financiera. Tú puedes estar plenamente y desarrollarte en lo que te apasiona y en lo que tienes talento y viviendo en tu propósito de vida y entonces el dinero va a llegar por añadidura. No tiene por qué estar peleado. No quiere decir que por estar en mi viviendo mi propósito de vida, pues voy a vivir de caridad. ¿Vale? Cualidades. ¿Qué cualidades debe tener un empresario? Hay muchas. Básicamente vamos a mencionar rápidamente 10 nada más. Mucha disciplina. Este punto es bien importante. Ningún talento supera la disciplina. Podrás ser el mejor basquetbolista. Pero si no tienes disciplina, ahí está el ejemplo, ¿no? Michael Jordan. Fue pura disciplina. Y también me lo dijo, fui el que más falló en tiros porque también fui el que más tiros tuve o más tiros hice precisamente porque estaba practicando. Confianza. Híjole. Este punto es muy importante. En el mundo de los negocios, tú empiezas a dirigir equipos y si tú no tienes autoconfianza, no vas a poder llegar a llevar un equipo lejos porque no estás confiando en ti mismo, no crees en tu visión, no crees en los resultados que vayas a alcanzar. Por eso la confianza es muy importante. Hay que trabajar día a día en tu confianza, en tu autoconfianza más bien. Mente abierta. Siempre escucha a la gente que está a tu alrededor. Hace poco estuve conviviendo varios días con Mariana Padilla, que es la fundadora de Top en el corporativo. Y le decía justamente, oye, te acabo de aprender este. Han sido días de muchas lecciones, pero te acabo de aprender esto. Mente abierta. Aunque tú ya tienes un proyecto y vas sumando a más gente. En primera no es envidioso, va sumando a más gente. Y está abierta a todas las opciones que le digan. Jamás he escuchado que diga, no, ya tengo la idea, esta es la idea, te quieres sumar, adáptate. Siempre mente abierta, sobre todo en los negocios. Escucha las experiencias de la gente. A lo mejor ellos ya vivieron algo a lo que tú vas a entrar apenas y aprende de sus fracasos. Eso es muy importante. Dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, pero si ya alguien tuvo la experiencia, más tonto serías tú si no escuchas. Arranque automático, no esperes que te estén diciendo
cómo hacer las cosas o que otros anden tras de ti. Debe ser muy dinámico y siempre estarlo haciendo tú. Yo diría que esto viene por convicción. Cuando quieres ser empresario, eres muy movido por convicción. Competitividad, claro, siempre trabaja en elevar tus estándares, los de tu empresa, los de tu equipo. Vuélvete competitivo. Creatividad. Debe haber mucha creatividad en el mundo de los negocios. Tener plan A, plan B y plan Z si se puede. Determinación, sí, mucha determinación. Debes ser firme con las decisiones que vas a tomar. Debes estar convencido con las decisiones que vas a tomar. Y en el mundo de los negocios debes ser rápido para tomar decisiones y lento a la hora de cambiarlas, ¿sale? Liderazgo. ¿Por qué liderazgo? ¿Por qué es importante el liderazgo? ¿Quién me dice? Alex me pone, el esfuerzo vence al talento cuando el talento no se esfuerza. Sí, lo que decíamos hace rato, ¿no? Mucha disciplina. Liderazgo porque trabajas con la gente, vas a trabajar equipos, vas a liderar equipos, entonces debes trabajar mucho tu liderazgo. Saber estar con la gente, saber llevarlos, que los puedas, que tu liderazgo marque, tu liderazgo es influencia, pero no es imposición, es muy diferente. Ética, mucha ética en los negocios, híjole. Este tiene que ser sí o sí. Haz negocios justos, que sean para que ganes tú y gane tu socio y gane la otra parte. Si no, no hagas negocios. Pasión, claro. No solo, ay, pues voy a hacer negocios porque me dijeron que deja dinero. No, que realmente sea tu pasión, que realmente estés contento al hacerlo, que lo disfrutes. Balance, como lo que comentábamos hace un momento, y propósito. Ok. Aquí está, me preguntaban hace rato de los libros, aquí les dejo. Cristel, ¿verdad? Creo que me preguntaba de los libros. Aquí está la bibliografía que yo les recomiendo. Si quieren tomarle una foto de pantalla más rápido. Son libros en educación financiera, son libros de mentalidad, son libros de espiritualidad, son libros de técnicas mentales, de programación neurolingüística. Por supuesto que les recomiendo el que está aquí. El producto no importa, que es de Mariana Padilla, es de inteligencia empresarial. Mariana, nuestra fundadora de Top, que por cierto ya es bestseller en la plataforma Amazon. Y libros de ventas, ¿sale? Esos son los libros que yo les recomendaría. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Dudas, dudas? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Ah, ok, si le puedo dar al anterior, sí, sí puedo, Cristina. Ahí está. Abel dice que todo ok. De nada, Cristina. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Recuerden los datos que les decía hace rato de Tabasco. Realmente hay que. Esta es una muy buena oportunidad. Ustedes deciden si se hunden o si salen del barco. Y están a muy buen tiempo y muy buena oportunidad pueden tomar. Normalmente en una mentalidad escasa, en una mentalidad pobre, siempre le echamos la culpa al gobierno. Es que el gobierno tomó malas decisiones, es que el gobierno es corrupto, es que el gobierno tiene la culpa, es que el gobierno es muy huevón, etcétera. Es que es mi familia, yo nací aquí, yo no tengo la culpa, mi familia me debe mantener. Siempre estamos buscando como cosas externas, ¿saben? El gobierno tiene la obligación de mantenerme, el gobierno tiene la obligación de llevar mis finanzas, mi familia me mantiene. No me salen bien las cosas, mi familia me debe mantener. O me quiero ganar la lotería. Sí, no está mal que quieras ganarte la lotería, pero si nos damos cuenta, todos estos son factores externos. No estamos tomando responsabilidad y sobre todo, no estamos siendo conscientes de todo lo que podemos ganar y generar por nosotros mismos a raíz de una mentalidad. De un cambio de mentalidad, de una mentalidad de abundancia. En la clase media, normalmente, ¿qué nos enseñan? Bueno, en clase pobre todos deben cambiar, menos yo. Yo estoy bien, ¿no? Yo soy el único que estoy bien. Clase media. Pues ve a la escuela, prepárate, trabaja duro y mientras más mientras más estudies, mejores van a ser tus ingresos. Si ya tienes una maestría, ahorita ya una licenciatura no es suficiente, es una maestría. Más mitos urbanos. Y busca un trabajo seguro.
¿Alguien de aquí ha tenido un trabajo seguro? Pemex en teoría era seguro, ¿no? En teoría. Pero el día de hoy ya vimos que no. Y la clase alta, ¿qué le dice a sus hijos? Ok, prepárate y estudia, pero para que tú crees tus propias corporaciones, para que tú seas el dueño de tus empresas. No vas a trabajar para nadie más. Tú vas a crear tus empresas y tú vas a dirigir a un equipo. Tú vas a ser el líder. Esa es la diferencia de mentalidad. Tú eres el responsable de hacerlo. Prepárate para eso. Cristel, todo muy bien. Alex dice, quisiera que todo México pudiera escuchar eso. El país siempre le echa la culpa al gobierno. Sí, Alex. Necesitamos, de verdad les agradezco que estén aquí porque es gente que se preocupa y que toma acción. Y de verdad les agradezco que hayan invertido este tiempo, estos minutos para este webinar, porque eso me habla mucho de ustedes, de qué tipo de personas son, si están buscando constantemente prepararse, si están buscando hacer un cambio, y ese cambio va a empezar siempre por nosotros mismos. La gente cuando te ve con resultados, cuando te ve feliz, cuando ve que todo te va bien, o aunque no te vaya bien, pero lo sabes sobrellevar, empieza a voltear la cabeza y dice, ¿qué está haciendo él? Yo quiero de eso que él se está tomando. O yo quiero hacer eso que él está haciendo. Entonces, de esa manera podemos ir empezando a impactar. Cuando tú te empiezas a entrenar, tu mundo empieza a cambiar, empiezas a conocer nueva gente, tus resultados son diferentes, tus relaciones son diferentes. Y allá afuera, te aseguro que tu familia, si tienen hijos, sus hijos, si no tienen hijos, sus padres, sus hermanos, su pareja, esperan de ustedes lo mejor. O sea, esperan de ustedes verlos en su mejor versión. Háganlo por ustedes y háganlo por ellos, porque hay gente que cree en ustedes. Hay gente que los quiere ver bien, que los quiere ver grandes. ¿Han pensado en eso? ¿Han pensado en que hay mucha gente allá afuera que se siente orgullosa de ustedes? Imagínense si hacemos aún un cambio mayor. ¿Cómo podemos recompensar a esas personas? Merile o Mary, Meryl, ¿puedes poner la página? Sí, te pongo la siguiente, ahí está. Cristel, ¿te tocó recorte? Carlos, gracias, gracias porque están encantados por estar aquí. Yo también estoy encantada por haberles compartido. Espero que haya mucho de esto, pues nos retroalimenta y nos ayuda a crecer, a mejorar en varias áreas. Sí, claro que sí. Esto solo es una probadita. De hecho, esto es nada. Esto es nada de todo lo que ustedes pueden ver, de todo lo que pueden aprender en nuestro entrenamiento. Monitop es un entrenamiento que abarca tanto la parte mental como la parte técnica de educación financiera y trabajamos mucho con el top de las personas. A diferencia de otras empresas, top nos diferenciamos porque no es cualquier entrenador quien va a estar al frente, es gente que ya hace negocios. Somos un grupo de empresarios que tuvimos la visión de formar Top y de ayudar a más gente, porque hay mucha gente que quiere emprender, pero no sabe cómo. Y a veces no hay alguien disponible. Aquí estamos nosotros disponibles. Para que todas nuestras experiencias, todos nuestros fracasos y todos nuestros éxitos, ustedes ya los tengan en la palma de su mano y podamos sumar y podamos transformar su vida. Y podamos lograr su sueño de ser empresarios. Para eso estamos top. No somos entrenadores, somos empresarios que obviamente debemos tener cierto perfil y prepararnos para estar al frente de un entrenamiento. Pero esa es nuestra principal diferencia y esa es nuestra principal ventaja. Te hablamos de lo que nosotros hacemos día a día. Te hablamos de nuestras experiencias. No nos leemos un libro y no nos leemos. Metemos algún cursito y vamos y decimos lo mismo. Aquí, realmente, de hecho, nuestros entrenamientos siempre están siendo actualizados. ¿Por qué? Porque nuestro día a día va enriqueciendo el contenido de los entrenamientos. De nada, Maril, ¿y dónde está Monse? Ah, ok. Pues tenemos varias sedes. Tenemos varias. No, sí, pero las oficinas, teléfono de contacto. Okay. Ahorita les digo dónde están. Yo soy la directora de la sede de Puebla. Con mucho gusto haberles dado esta charla. Ahorita les paso los datos de la sede de Tabasco. El próximo arranca 11 y 12 de junio. Monitop intensivo.
¿Por qué intensivo? Porque es todo el fin de semana. ¿Quién está dispuesto a pagar el precio de todo un fin de semana para estar entrenándose? Y no me refiero a pagar el precio monetario, me refiero a pagar el precio de, es muy cómodo quedarse un fin de semana en casa a estar en un entrenamiento que dura todo el sábado y todo el domingo, pero créanme que vale la pena y que los resultados son notorios y son diferentes. Al final te va a premiar más haber ido a entrenarte un fin de semana que haberte quedado un fin de semana en cómodamente en tu casa o salir al cine o haber ido al parque. La diferencia está en esas pequeñas cosas que vayan haciendo. Me dice Carlos que excelente. Ok, entonces esperamos verlos por allá. No, 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 no. De hecho, en Top tenemos entrenamientos tanto en online y como presenciales. Monitop siempre su modalidad es presencial. Y los que hay online actualmente en Monitop, perdón, en Top, son los de bienes raíces, pero las clases avanzadas. Esas y algunos seminarios de liderazgo son los que se dan online. El resto de entrenamientos son presenciales. Tenemos entrenamientos de ventas, vendedor de alto impacto. Tenemos entrenamientos de el de Monitop, que es educación financiera, es el kinder de todo empresario. Tenemos Inicia tu empresa, es otro entrenamiento. Tenemos inteligencia empresarial, ese ya es un entrenamiento muy avanzado y ya dirigido como tal a empresarios. Tenemos de liderazgo y bueno, les paso la información. El entrenamiento es el próximo 11 y 12 de junio en la CEMIC, que es la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Tabasco. Es en Ignacio Gutiérrez, número 208. La oficina. Ah, ok, es tu oficina. ¿Quieres dar los datos? Ok. Es en la oficina de Top Tabasco, es Ignacio Gutiérrez, número 208, Colonia Tamulte. Tamulté, en Villahermosa, Tabasco. Se pueden contactar con Carolina. Sí, Carolina. ¿Carolina qué es? Jiménez. Con Carolina Jiménez al 993 108 18 42. 993 108 18 42. De cualquier forma, todos los que están registrados quedan sus. Vaya, perdón por repetir el término. Van a quedar registrados sus datos. Se les va a contactar y hay una oferta especial para todos los registrados, para todos los asistentes aquí en el webinar con su email. Los van a contactar. ¿Quieren que les dé la buena noticia o quieren que? O que no les dé la buena noticia. La buena noticia es que tienen el 50% por haber entrado a este webinar. Esa es la buena noticia. ¿Ok? O sea que yo ya aprovecharía y ya estaría apartando ahorita de mi teléfono la agenda el 11 y 12 de junio. De hecho, los veo por allá. Yo ya me autoinvité. No, no es cierto. Ya me invitaron formalmente. De nada, Sandra. Muchas gracias a ti por haber estado aquí. Me dice Sandra que gracias por compartir. Muy enriquecedor. Y ya está superpuestos, está Carlos, Meril, perdón, no había escuchado nunca tu nombre, Uciel, Carlos Ricardo cuenta conmigo, Uciel dice que él también, Alex que él también, Carlos presente, Carlos super presente, ya lo puse muchas veces. Uciel, hay que hacer sacrificios. Sí, vale la pena, ¿eh? Créeme que te sientes muy orgulloso cuando haces otro tipo de sacrificios. O sea, dejan de ser sacrificios, de verdad lo disfrutas. Te vuelves adicto a estar fuera de tu zona de confort, te lo puedo decir. Sandra, yo soy de Cárdenas, Tabasco. No importa, Sandra, pues estás cerquitita, puedes viajar y sin problema. Yo me he ido a entrenarme hasta Estados Unidos. Carolina, de Cárdenas. Ah, me dicen que Caro, quien les da informes es de Cárdenas. Yo me he ido a Estados Unidos a entrenar y créeme que ya no es nada, o sea, lo disfrutas mucho. Y te sientes más orgulloso por haber hecho eso, ¿eh? Por salir de tu zona de confort. Bueno, chicos, por mi parte es todo. No sé si tienen alguna duda antes de que me despida. Les quiero dejar esta cita. Un hombre debe ser lo suficientemente grande como para admitir sus errores, lo suficientemente inteligente como para sacar provecho de ellos, y lo suficientemente fuerte para corregirlos. De John Maxwell. Les dejo mis datos de contacto por si tienen alguna duda o puedo apoyarlos en algo, con mucho gusto. Nos estamos viendo allá en Tabasco el 11 y 12. Y Carlos dice apartadísimo. A ver, muchas gracias. Carlos, muchas gracias por todo. Alex, muy bueno. Monse, muchas gracias.
Cristel, muchas gracias. Sí, los costos, toda esa información se las dan por correo, pero ustedes ya cuentan con su 50% de descuento. Alex, no es sacrificio, es inversión. Sí, Alex, eso es inversión, invertir en tu mente. Ah, desgraciadamente no nos enseñan a invertir en nosotros mismos. Nos cuesta menos invertir en un teléfono de moda, un teléfono inteligente, en ropa, en viajes, y no en nuestra mente. Ok, pues muchas gracias chicos. Me despido de ustedes. Parece que ya no hay dudas, ya no leí ninguna otra duda. Estoy a sus órdenes. Fue un placer haber estado con ustedes, fue un placer haberles compartido. Muchas gracias. Buenas noches.